Si ayer le llovió al de Macuspana, hoy le granizó. Y todo porque dicen que anda estirando la manota. Él decía hace muy poco tiempo que a él no lo metieran en el mismo costal. Pues no, pareciera que él quería estar en un costal distinto, lleno de dólares. Después de desgarrarse las vestiduras, el PRI le exigió al tabasqueño del amor que admita que pidió a empresarios millonarias donaciones. Andrés Manuel, salga del closet y por primera vez diga la verdad. No se deslinde. El PAN vio burro, se le antojó viaje y hasta revivió un clásico de todos los tiempos. Pensar que Andrés Manuel López Obrador dice la verdad es una irrealidad. Sigue siendo un peligro para México. Pero en el PRD brincó de inmediato la Defensoría de Oficio. Eso es falso, yo creo en el dicho de Andrés Manuel. Ah, que doña Telma, ya se le olvidó que del dicho al hecho hay mucho trecho. No sé cómo se dio la reunión. ¿En qué términos? Nadie sabe, nadie supo. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando. Y bueno, como ustedes lo acaban de ver el día de hoy, volvimos a bailar al son del deslinde. Porque ahora sí, nadie vio, nadie supo, yo no tengo nada que ver con esas cosas. Y bueno, hay otros que andan por la vida cargando con sus escenografías, hay otros que están estrenando videos medio raros, pero aquí le vamos a pasar de todo. ¿Cómo estás, Carla? Moni, Vicente. Oye, decía Daniel Sanjeado que estirar la manota, pero no, yo no quiero. Yo quiero dar la buena nota, la musical, como tú decías. Exacto. El cuadrieto músico electoral que acabamos de descubrir como spot. Ya hay videoclip. Es un cuadrieto padrísimo, sí. Ya estábamos pensando, Vicente y yo, que le íbamos a incluir en nuestra lista del cantabarro. Para el karaoke siempre una cosa bonita. Ya lo estabas tarareando, a ver cómo iba. Ahorita te lo vamos a cantar porque hasta lo ensayamos. Primero, chicas, buenas noches, porque ya saben que si no, qué clase de patán sería yo si no las saludo. Y sí, a cada uno de los candidatos, digamos, que han tenido sus días malos a lo largo de esta campaña, y hoy, pues lamentablemente, le toca a Andrés Manuel López Obrador tener el día que le llovió en su milpita, digamos. Sí, porque se da a conocer a través de un diario de circulación nacional este audio donde se escucha presuntamente a Luis Costa Bonino, supuestamente estratega de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Ahora él está diciendo que él ni estratega era. Primer deslinde, bueno, los vamos exactamente contando. Bueno, el primero fue en realidad de Andrés Manuel, pero vámonos por orden. Vamos a escuchar qué dice este audio donde piden nada más a ahí, que tanto es tantito. Necesitamos conseguir 6 millones de dólares para ganar la presidencia. Ni más ni menos, porque todos los demás temas los tenemos resueltos. Oigan, se deslindó, pero qué manotas se pusieron. Así si le caben 6 millones, que son 90 millones en pesos. Exacto. Los dólares. Oye, aquellos. Nada más para redondear la historia y que lo tengan un poco más claro en su casa, se supone que esta reunión se dio, además, para terminar de enredar el asunto, en casa de un primo de Santiago Krill, que se llama Luis Krill. Y luego que fueron otro llevados, Luis. Fueron llevados este señor, de origen uruguayo, ajá, por el cineasta y buen amigo Luis Mandoki. Buen amigo de Andrés Manuel, querías de Andrés decir. Manuel. No, yo también lo también conozco, le mando un saludo. Muy bien. Pero la cuestión es que ya se deslindaron, el señor dice que no trabaja en la campaña de Andrés Manuel, ni tiene ningún cargo. Luis Mandoki dice que pues él en una reunión no envió se desmarca, un comunicado pero que subieron en la AMLO TV donde dijo, ahí no se intercambió dinero, ahí no hubo nada ilegal, y la editaron y esto es una contracampaña. Pues bueno. O sea que cualquier parecido con la ficción cinematográfica puede ser una realidad. Película, mi querido Vicente. Punto de quiebra. O no, break. Es que bueno, igual y quiebran si no juntan todos esos billetes. No, ahí van, mira, los 6 millones de dólares. Así dicen que sintieron algunos que llegaron. Esto es lo que se le conoce en el argot político como el pase de charola, que tiene un doble problema, ¿eh? Porque si les fueron a pedir 6 millones de dólares para una campaña política es delito. Sí.
Sí, claro, ahora, rebasa tres veces el tope de campaña. Sí, fueron a pedir dinero a nombre de Andrés Manuel López Obrador, no era para su campaña, y como Andrés Manuel más adelante dirá, él no sabía de eso, pues, ¿para qué estaban pidiendo ese dinero? Si hay dinero, ¿dónde quedó? Exacto. Oye, la otra, ¿no les recordó al pase ese de charola tan famoso del señor Salinas? Uno acaba apareciéndose donde no quieres, dejarnos de tantos. Porque para pase de charolas, bueno, para pase de burro, porque como decía Daniel Sanjeado, bueno, él decía del PAN que vio burro y se le antojó viaje, pero al PRI también, porque luego salió su representante ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, pues bueno, a reaccionar ante esta situación y a pedir una investigación. Quizás ahora esta duda que manteníamos muchos en torno a de qué vivía el señor López Obrador los últimos 6 años que recorría el país, según su dicho, pues pareciera que ahora comienza a quedar despejada. Él decía hace muy poco tiempo que a él no lo metieran en el mismo costal. Pues no, pareciera que él quería estar en un costal distinto, lleno de dólares. Bueno, entonces ya decíamos que se había deslindado el señor Luis por Costa. Orden de aparición de Luis deslindo. Costa Bonino, sí. Que no. Sí. Mandoki se deslinda de que se haya obtenido reunido, algún dinero. Que que la reunión la hubo, sí. Pero que no cruzaron dinero. ¿Y el anfitrión? Y ahora, pues, o el interfecto o el directamente afectado, que es Andrés Manuel López Obrador, pues él también en su conferencia mañanera dijo: oiga usted, yo no tengo nada que ver. Yo no hago reuniones para pedir cooperación. No sé cómo se dio la reunión, en qué términos. Yo lo único que le puedo decir es de que yo no mando a nadie a pedir dinero. Oigan, yo sé que seguimos en este tema, pero fíjate, llueve, pero luego no todo es tan terrible, porque de ahí el señor López Obrador se fue a Tula y luego estuvo en Ixmiquilpan. Y fíjate que mientras anduvo por la carretera, no creas que le fueron a aventar billetes, no. Le tiraban aplausos, lo festejaron, lo detuvieron y llegó bastante tarde al evento de Ixmiquilpan, donde dijo que él sí iba a construir la refinería, Moni. Bueno, por lo menos una sobadita, ¿no? Pues después de tanta cosa. Pero, voy opacado con esto. Oye, ¿qué es esto del video este que ya circula en internet? Pues es una cosa aquí medio extraña porque retoman aquella campaña negra que dice López Obrador se le hizo en el 2006, en la cual lo acusaban de ser un peligro para México. Entonces se fueron a buscar al locutor de aquel spot que fue el más sonado. Pero además él mismo dice ¿no? Que fui contratado para aquella campaña. El locutor con su boca lo explica. Y hacen este asunto donde ahora como que se deslinda y luego con su misma voz. No se deslinda, casi pide perdón y dice ahora sí vámonos todos con Andrés Manuel. ¿Qué cosa más extraña? Y es el nuevo spot del peligro para México, pero dice que ahora será un peligro para los corruptos. Ya conté 4 deslindes, que conste. Por eso te digo, vamos como por orden, casi por orden alfabético los podríamos decir. Y Josefina Vázquez Mota no se deslindó de nada el día de hoy. Ella anduvo allá en Cancún esta mañana, se reunió la candidata panista con empresarios. Y bueno, ella dice que México, hablando de economía, pues viene de pasar su mejor momento. Que valoremos la estabilidad económica que hoy tenemos. Es el periodo más largo de estabilidad económica de los últimos 40 años. Hoy no estamos aquí, y eso hay que decirlo, para hablar de inflación o de tasas de interés de más del 100% o de pérdida de patrimonio. Hoy estamos aquí hablando de presente y de futuro. Oye, de este evento después viajó a Tabasco. Ya creo que a la tierra del pejelagarto, dilo así. Un buen evento cuando, pues, que se le aparecen en el templete unos manifestantes, no se identificaron con ningún grupo, pero digamos que reclamaban la muerte de un compañero ocurrida hace 2 años, y se le subieron hasta el templete, se le coló a la seguridad y ahí se manifestaron. Entonces, pues, le opacaron un poquito el evento a Josefina. Pero ¿cómo? En la tierra del tabasqueño del amor, como ya lo recién bautizaron. Pero ella se defendió, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, claro. Pues yo... Si fueran tan arriba en las encuestas, ¿por qué nos mandan reventadores? Si se sintieran tan seguros, ¿por qué mandan a provocar? Pero yo les digo una cosa, mandan a provocar porque saben que vamos a ganar.
Oye, ¿vieron el detalle de distinción? Sí, como el cinturón, como boxeadora decía. Que decía Josefina, sí, ya se subió al ring, ya, claro. Porque dijo que ella en estos 30 días va a ganar, que así lo hizo Calderón y que todo se define en las últimas dos semanas. O sea, ahorita igual y se aliviana. Oye, y en dos semanas la vamos a ver dar la también luz. Que de entrada, no se aliven en tanto. Que le cuente, porque faltan 28 días para que se acaben las campañas, no 30, no vaya a ser. Exactamente. Oye, y precisamente en esto de que ya se subieron al ring, pues yo creo que casi se topan, pero no se toparon Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto, quien también estuvo allá en Quintana Roo, y allá en un evento en el que participó, habló de temas de narcotráfico y se dirigió particularmente, ¿a quién creen? Pues a la figura del Chapo Guzmán. Mi partido entregó en la alternancia, por dar un caso emblemático, entregó al Chapo tras las rejas. El partido hoy en el gobierno puso al Chapo, que estaba en las rejas, en las listas de los más buscados y en la lista de Forbes. Oye, Vicente, tú decías, y me acuerdo cuando hablábamos del debate, que no habían subido al ring a uno de los ausentes, pero que debería de ser nombrado en la campaña, que era el presidente. Yo creo que este es el primer golpe ahí directo al presidente, porque Fox no llevaba ni dos meses de gobierno que se les escapa de Puerta Grande, como le han llamado a Puente Grande. Sí. Pues ya el lo Chapo subieron, Guzmán. Por si no se había subido. Pues sí, ya oigan, lo subieron. Oigan, quiero que usted, yo sé que estaban muy angustiadas y muy preocupadas. ¿Por qué? Rebeca Black apoya a Peña Nieto. Vamos a escuchar, sí, primero. Bueno. I believe that Peña Nieto is going to do a fantastic job, and I just want to say thank you again for everyone who came out, and thank you to Peña Nieto for facilitating this event. Y usted dirá, yo, ¿quién carajo? Exacto, yo tengo que confesar que yo me uno. Vicente Gálvez decía en la tarde, el 99% de la gente no sabe quién es esta niña Rebeca Black. Me confieso, parte del 99% hasta hace un par de horas. Bueno, oye, y hablando en inglés, pero tenía una canción bien bonita que se llamaba Friday. Igual y la adaptan y la hacen Sunday, porque el mundo iba a ser el domingo. Como no tengas tú 14 años, pues no había manera de que la hubieras escuchado. Resumen, ¿no? Ejecutivo, la niña tiene 14 años. ¿Sí? Quería hacer un video musical, quería ser cantante, lo hizo, se convirtió en un fenómeno por fea el video, por mala. Ah, yo pensé que ella, qué bárbara era. El video, la canción por mala, y resulta que se convirtió en uno de los videos más virales, 160 millones de visitas al video. La niña es un fenómeno. ¿Dónde salió el peine? En que la niña tiene familiares en México, uno de sus familiares es regidor priista. Y ellos organizaron la conferencia de prensa. El regidor priista en Morelos y le organizó la conferencia. Ah, pues con razón. Oigan, pero hablen de Cuadri ya. Quiero saber de su dinero. De gastos de campaña, Cuadri sí habla, le hace cuenta a los otros candidatos, pero a la hora que le preguntan de sus cuentas, como que la Virgen le habla. Se deslindó, sexto. Estaremos gastando en la campaña presidencial 50 millones de pesos aproximadamente, mientras que los otros partidos gastan 500, 600 millones. ¿Y el costo del evento de ayer cuánto habrá sido? No tengo el costo exacto, pero todo está documentado, todo está cubierto por Nueva Alianza. Yo pido mi costo. Bueno, y el asunto no es solo de pesos y centavos. Están muy enojados los estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. ¿Se acuerdan que aquí presentamos un video de cuando fue Gabriel Cuadri que hicieron estas playeras? Sí, claro. Que estaban inspiradas en los Simpson y con los candidatos. Ah, que qué buena idea, que sí, cómo no. Pues bueno, pocos sabían los estudiantes que a las dos semanas que estuvo Gabriel Cuadri ahí, el equipo de campaña les fusiló la idea. Y se hicieron, nunca sabe para quién trabaja. Pues por lo menos que lo reconozcan, porque claro, se hicieron unas playeras igualitas y ya como que no les hicieron caso y las venden a 50 pesitos en la campaña de Cuadri. Híjole, qué bárbaros, además, ¿quién las compra? Y Cuadri viaja con su escenografía, ¿eh? Yo no sé si tenga mucho poco en dinero ese evento su campaña, precioso del Auditorio Nacional. Exactamente. ¿Tú no sentiste envidia cuando viste a Paul Contreras en esa camioneta? Pues cómo no voy a sentir. Además, ve todas las historias que ya ha contado la cuadricamioneta. Y la lo que no ha este visto, asunto, pues era que la gente pudiera ir, los que acudieron al Auditorio Nacional, tomarse su foto en la famosísima cuadricombi. Sí, yo les digo que, mira, por eso, a ver. Ay, yo me exacto subí al Zuru, pero ¿sabías qué siento, Moni? ¿Qué? Que aquí me falta realmente una botarga de Nico. De Nico. Porque si no viene Nico, ¿quién me maneja? Exacto. Yo en la jefa me subí, fíjate. En la jefa de. Traes GPS, claro, porque acuérdate que en te pierdes. Pues me van a disculpar porque yo viajo en jet privado. Que es, claro. Es donde tú estás a otro nivel. Te falta el copete, Vicente, no entiendo. Oigan, y bueno, ayer en este bonito evento también del Auditorio Nacional de Gabriel Cuadri, pues se dio a conocer este nuevo grupo musical que quedará incluido para nuestra lista del karaoke. Mónica Garza. Y dice. Una, dos, tres. Ah. 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 Ay, estos muchachos.
iban por unos spots políticos y terminaron siendo protagonistas. Oye, ya tienes un videoclip del momento. Ya vamos a estar cantando karaoke al rato, van a ver. Lo que uno hace por ganar el voto, hasta te canto una bella canción de amor. Lo que uno hace por campañar, Carol, exactamente. Por eso mañana le seguimos. Muy buenas noches. No me den el avión. Buenas noches, y yo me voy en coche.